Fertilizantes usados para el cultivo de papa están afectando una especie endémica de orquídea que se encuentra en La Calera. La Odontoglossum gloriosum es una planta epífita que crece en una altitud entre los 2.000 y 2.800 metros. En este caso se seleccionó este trabajo para tratar de proteger una especie endémica de los cerros orientales de Bogotá, en la región de La Calera. Es una orquídea que se encuentra en extinción. Los antecedentes nos cuentan que el avance de la frontera de cultivo de papa y el uso indiscriminado de pesticidas de amplio espectro ha generado un problema con las pocas especies nativas que quedan en la región y que, observada por unos inventarios cuidadosamente realizados durante más de 20 años, se observa que aunque las plantas se mantienen, no hay nuevas plantas y no hay fructificación. La profesora Bárbara Moreno asegura que los polinizadores de esta flor han desaparecido. Sí, los estudios y las observaciones hechas al momento indican que la especie se encuentra en peligro de extinción porque desde hace muchos años no se observan nuevas plantas ni fructificación de la planta, o sea, no hay agentes polinizadores. Se trata de un cucarrón que desapareció por el exceso de utilización de pesticidas, sobre todo en los cultivos de papa, frontera que está alcanzando la parte más alta de los páramos en esta región. Con la cámara de Omar Cárdenas, informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Germán Sáenz.